muchísimas gracias a todos y a todas por estar aquí. Quiero que mis primeras palabras sean de homenaje para esos militantes que nunca tendrán la oportunidad de hablar desde una tribuna, para esos militantes cuyos rostros no aparecerán en un cartel electoral, esos militantes anónimos, militantes de Podemos, militantes de Izquierda Unida, militantes de Izquierda Andalucista, militantes de Primavera Andaluza, vosotros sois la sangre que hace moverse esta campaña electoral. Gracias por vuestro compromiso, gracias por vuestro trabajo. Gracias también a los trabajadores y trabajadoras que algunos nos permiten estar hoy aquí, quien ha puesto este atril, quien ha puesto este escenario, los compañeros intérpretes de lengua de signos, los compañeros y compañeras que nos protegen. Un aplauso para ellos y ellas, esos invisibles, de los que no se habla en las campañas. Os miraba al entrar y veía que algunos tenéis ya una cierta edad, algunos peináis canas. Y creo que os acordáis perfectamente de lo que ocurrió hace 40 años en Andalucía y en España, ahora que se conmemora el 40 aniversario de la Constitución Española. Hace 40 años se estaba construyendo un nuevo país y las élites miraban hacia el norte. Andalucía no estaba invitada a esas reuniones en las que se estaba decidiendo cómo iba a ser el futuro de nuestro país. Términos como nacionalidad histórica estaban reservados para otros territorios, para Andalucía no. Y llegó el 4 de diciembre de 1977 y el 28 de febrero de 1980, y llegó el pueblo andaluz a decir en Madrid que no se podía construir España sin Andalucía. Este pueblo se ganó su derecho a ser reconocido como nacionalidad histórica frente a las élites, frente a un gobierno que miraba hacia el norte. Y hoy yo quiero decir al señor Casado, al señor Rivera y al primo de Rivera que vienen a Andalucía a hablar de Cataluña, que entiendan que el patriotismo implica que cuando vienes a Andalucía hay que hablar de Andalucía. Que aprendan estos tres señores, los tres trillizos de la derecha, lo que significa el patriotismo cuando vienes a Andalucía. Hoy de nuevo, como hace 40 años, estamos ante una encrucijada histórica. Europa está dejando de mirar al sur y está reforzando los privilegios del norte. Hemos vuelto a escuchar al Fondo Monetario Internacional y a la Comisión Europea decir que eso de subir el salario mínimo está muy mal, que eso de que los trabajadores y las trabajadoras tengan derecho está muy mal, que eso de que haya sanidad pública y educación pública está muy mal. Pues hay que decirles una cosa: como Europa no mire al sur, como Europa no mire desde el sur, se acabó Europa. El proyecto europeo se construyó sobre la victoria del antifascismo. El antifascismo significaba básicamente un contrato social que decía que la viabilidad de los sistemas políticos europeos dependía de reconocer la base material de la democracia, que son los derechos sociales. La Constitución italiana de 1848, la ley fundamental de Bonn, inspiradoras hasta cierto punto de nuestro texto constitucional, ponían encima de la mesa el contrato social del antifascismo, derechos sociales y servicios públicos. Hoy podemos afirmar que los racistas, que los fascistas, que Salvini son hijos de Merkel y de todos aquellos que han destruido el proyecto de una Europa social. Y cabe preguntarse si Europa sobrevivirá si siguen practicándose las políticas austericidas. ¿Podrá sobrevivir Europa sin salarios mínimos dignos? ¿Podrá sobrevivir Europa sin educación gratuita, sin sanidad gratuita y de calidad, sin servicios públicos, sin justicia fiscal? La
La única manera de defender Europa es mirar desde el sur y retomar, frente al auge del fascismo, el espíritu antifascista de los padres fundadores y decir justicia social y democracia frente a los reaccionarios que traen el odio del último contra el penúltimo. Frente a los profesionales del rencor, justicia social, democracia, y que lo escuche la señora Merkel. Sur, sur. España también está en una encrucijada. Hay una posibilidad de cambio que se ha abierto paso, pero necesita todavía más fuerza. Está empezando. Es ese país del 15M, es ese país del movimiento feminista, el país de los ayuntamientos del cambio, el país que nos empujó para llegar a un acuerdo de presupuestos que un periódico de la derecha definía como el acuerdo más de izquierdas en toda la historia de la democracia española. Se dice pronto, 40 años para que un periódico de la derecha reconociera. Si ese acuerdo de presupuestos se lleva a cabo, será el más de izquierdas de la historia de España. Para nosotros aquel acuerdo fue arrancar algunas concesiones. No era plenamente satisfactorio, pero implicaba cosas. Un salario mínimo interprofesional de 900 euros. Vosotros y vosotras sabéis perfectamente lo que significa eso para muchas familias andaluzas. Es la diferencia entre llevar a los niños bien vestidos o bien calzados o no poder llevarles así. 900 euros es la diferencia entre llegar a fin de mes con dignidad o no llegar a fin de mes con dignidad. Es poco, es menos de lo que queríamos, pero marca la diferencia para muchas personas, para la gente trabajadora en Andalucía y en muchos sitios. Los pensionistas lograron en la calle que nosotros tuviéramos la fuerza suficiente para arrancar al gobierno la revalorización de las pensiones al IPC y que subieran las pensiones mínimas y las no contributivas, que son cobradas en su mayor parte por mujeres. No es mucho, pero para muchas mujeres que tienen ya una cierta edad, aquello que arrancamos al gobierno es la diferencia entre llegar o no llegar a fin de mes. Es la diferencia entre la dignidad y la humillación. Logramos que se bajara el impuesto de sociedades a la pequeña y a la mediana empresa. Hay muchos emprendedores andaluces que nos están escuchando y saben de la importancia de que esos presupuestos salgan adelante, sirva para que puedan sacar sus negocios a flote y para que puedan seguir creando empleo. Logramos bajar el IVA a los productos de higiene femenina y también a los productos veterinarios. Logramos racionalizar la justicia fiscal y que las grandes empresas y los grandes patrimonios se esfuercen un poco más. No estamos pidiendo la luna, estamos pidiendo que esa minoría de privilegiados que gana tanto se esfuerce un poco más, porque no puede ser que solamente se esfuerce la gente trabajadora. Logramos en ese acuerdo que los bancos se esforzaran un poquito más a través de un impuesto a las transacciones financieras. Logramos un aumento del 40% en la financiación estatal de la dependencia. No es poca cosa para los miles de dependientes andaluces que ya tienen concedida la ayuda y que, sin embargo, están esperando una financiación estatal que es necesaria. Aquel acuerdo no es la panacea, pero servía para que mucha gente pudiera llegar a fin de mes con dignidad. Logramos una ley de permisos iguales e intransferibles. Logramos por fin un acuerdo para que haya una ley contra las violencias machistas que establezca de una vez en este país que solamente sí es sí. Logramos en ese acuerdo que los ayuntamientos puedan utilizar el superávit para invertir en políticas sociales, como en planes de lucha contra el paro o creación de vivienda social. Logramos que aumente el dinero a las becas y que bajen las tasas universitarias. Logramos impulsar que por fin las escuelas infantiles de 0 a 3 años sean una realidad. Logramos dar competencias a los ayuntamientos para que puedan regular el mercado del alquiler, porque es una vergüenza que haya familias que tengan que dedicar más de un tercio de su salario a pagar el alquiler. Logramos muchas cosas pequeñas, modestas, pero que significan la diferencia entre dignidad y humillación para decenas de familias andaluzas y españolas. Y sin embargo,
para que esos presupuestos salgan adelante, hace falta más de lo que hay ahora. Algunos creen que esto solamente tiene que ver con los partidos. Algunos creen que la moción de censura fue posible porque los partidos se pusieron de acuerdo. La moción de censura fue posible porque los pensionistas salieron a la calle, porque las mujeres el 8 de marzo salieran a la calle. Es el protagonismo social y popular en lo que empujó que nos pudiéramos poner de acuerdo para esa moción de censura. Y hay algunos que siguen pensando que el factor decisivo para que esos presupuestos que hoy es tan difícil que consigamos aprobar salgan adelante, piensan que el factor decisivo es lo que hagan algunos partidos políticos de Cataluña y del País Vasco. Pues yo digo aquí, 40 años después, que el factor decisivo para que España cambie va a volver a ser Andalucía, otra vez, como hace 40 años. Aquí se está jugando el destino de España. Hace falta que Andalucía vuelva a decir a toda España: ya está bien, queremos derechos para todos, queremos salarios dignos, queremos pensiones dignas, queremos hospitales públicos, queremos un modelo productivo de desarrollo, no queremos ser una periferia de Europa, queremos ser punta de lanza. Aquí, en Andalucía, se está fugando el destino de España. Que se lo recuerden a Casado, a Rivera y a Primo de Rivera, que vienen aquí a hablar de Cataluña. Hablen de Andalucía, que aquí se juega el futuro. Y hoy aquí quiero dejar algunas preguntas abiertas. Preguntas para gente que no está en este mitin. ¿Hubiera sido posible la moción de censura que empujaron las mujeres y los pensionistas de este país si la señora Díaz hubiera ganado las primarias del Partido Socialista? ¿O seguiría gobernando Rajoy? Creo que hay mucha gente que se está preguntando esto en su casa. ¿Habría sido posible el acuerdo de presupuestos que alcanzamos si la señora Díaz hubiera ganado las primarias del Partido Socialista? ¿O quizá ella hubiera preferido un acuerdo como el que hicieron con Ciudadanos, que subía el salario mínimo un 1% respecto a nuestro acuerdo, que lo subía un 22%? ¿Qué hubiera preferido la señora Susana Díaz? Creo que esto se lo están preguntando muchos andaluces. Y yo me pregunto, ¿qué significa Andalucía para la señora Díaz? El segundo plato, después de perder las primarias en el PSOE, creo que esto se lo está preguntando mucha gente en este país. Necesitamos una Andalucía que vuelva a ser protagonista de la historia de España. Necesitamos, frente a los profesionales del odio y del rencor, una Andalucía que sea portadora de un sentido de fraternidad. Necesitamos, frente a los defensores de los privilegios, una Andalucía que haga de la bandera verde y blanca la bandera de la solidaridad y la justicia social. Adelante Andalucía no es solo es el nombre de una coalición electoral, es una señal que marca un compromiso histórico en España para una España más justa, más solidaria, más fraterna, verde, blanca y verde. ¡Adelante Andalucía! Con todos vosotros, la próxima presidenta de la Junta de Andalucía, Teresa Rodríguez.